¿Qué tal, ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en la nueva edición de este Assassin's Creed, en el Assassin's Creed Unity, sí señor. Y antes de darle a pulsar cualquier tecla, ¿vale? Que empezaría seguro. Empezaría ya lo que viene siendo la historia, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del juego. Muchos de vosotros me habéis pedido que empiece ya con el Unity, y eso que todavía no hemos acabado el Black Flag, que es el 4, el anterior. La verdad es que tenía muchas ganas de grabarlo, porque ya me lo pasé hace tiempo, ¿vale? Lo puse por Twitter, puse la captura de cómo quedaría Arnaud cuando nos pasamos el juego. Por cierto, si no me seguís en Twitter, seguidme en Twitter, chavales, tenéis el enlace en la descripción, o si no, @srespecialk, ¿vale? Todo seguido. Así que por ahí os pongo los vídeos que subo, algún comentario, las ideas que me pasan por la cabeza, en fin, un montón de cosas, así que seguidme por Twitter, chavales. Y después de este pequeño spam, vamos a hablar del juego, ¿vale? El juego ya sabéis que en su momento ya lo puse por los que me sigáis por Twitter, ya lo sabréis, que le di mucha caña al juego y es porque está muy mal optimizado, no solamente para PC, sino para PS4 y Xbox One también, ¿vale? Está mal optimizado para todas las consolas, cosa que tiene mucho mérito, ciertamente. Por cierto, el juego yo me lo compré, me lo he terminado comprando. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero en realidad sí, me lo compré por el tema del cooperativo, ¿vale? Ha sido una de las grandes novedades de este Assassin's Creed. No tanto el cooperativo, sino que lo han focalizado, lo han centrado, ¿vale? El Unity, por algo se llama Unity, ¿vale? Unity es unidad, entonces, unidad o algo parecido, ¿no? Entonces, lo han centrado mucho en ese tema de cooperativo. Hay muchas misiones para hacer en cooperativo, entonces por eso me lo compré, para poder... ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, chavales, vamos a dejar esta introducción. Sencillamente, a mí la historia me gustó bastante, la verdad. En la línea de los Assassins. Vamos a ver, por cierto, hablando de eso, ya ha sido anunciado el nuevo Assassin's Creed. Se va a llamar Assassin's Creed Victory, de Victoria, vaya. Y va a estar ambientado en la Londres victoriana, de la edad victoriana, del 1800, puede ser. No tengo ni idea, la verdad. Pero ya han salido las primeras imágenes y tal, así que nada, la siguiente entrega, en vez de en París, esta vez será en Londres, ¿vale? Se ve que van cambiando ahora, por cada entrega de Assassin's Creed, nos van cambiando la ciudad, nos van cambiando el rollo. Y también os tengo que contar que antes de grabar este vídeo, lo he grabado, el mismo vídeo, ¿vale? Pero sin micro. ¿Por qué? Porque el programa había dicho, pues hoy graba sin micro y ya está. La verdad es que hoy ha sido un día muy malo para grabar y la verdad es que no sé cómo coño estoy sacando estas fuerzas para volver a grabar otra vez esta parte. Pero bueno, diciendo eso, vamos a dejar esta intro por aquí, ¿vale? Tres minutazos de intro, tela. Vamos allá. El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Helix. Donde el pasado es tu campo de juego. Como veis, en vez de ahora Abstergo, se llama Helix. Y es porque Helix es como una especie de subempresa, ¿vale? Que trabaja para Abstergo o que trabaja para Powered Base. Desarrollada por Abstergo y sponsorizada o patrocinada por el Animus. Vale, y lo primero que veis, nada más empezar, es que nosotros somos como una especie de usuario, ¿no? Usuario estándar que está usando el Helix, que es el programa que te permite, pues, ir a través de los recuerdos y o del ADN, pues sí, de los recuerdos del ADN de la gente para vivir vivencias, ¿no? En nuestro caso, como veis, tenemos todas estas, pero desbloqueada solamente tenemos esta primera, la tragedia de Jacques de Molay. El resto, como veis, tenemos aquí a Altair, tenemos a Ezio, tenemos a Abelín, tenemos a Connor, tenemos a Ethan, o a... Ethan era, no sé, no me acuerdo, Edward puede ser, no sé, la verdad, tenemos aquí a Rodrigo Borgia. Y después hay Peña también, que no conozco de nada, pero bueno, vámonos a lo nuestro, ¿vale? El caballero templario, Jacques de Molay, era un hombre de principios, un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de Héroes Caídos, vivirás las últimas horas trágicas de Jacques de Molay a través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. Ahí está. Como veis, que son un pack de recuerdos que es algo así como que te dejan para aprender a usar la máquina, me imagino. Así que vosotros pensad que sois un usuario normal y corriente, ¿vale? De que está usando la máquina de Helix, que te permite revivir recuerdos. Y este es un recuerdo estándar que te dan para que aprendas más o menos a manejarte. ¿Vale?
aquí estamos, empezando París, 13 de octubre de 1307. Ojito. ¡Alto! ¿Quién va? Un aliado del Temple. Florac. El mensaje del consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestre. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. ¡Ja! ¡Maldita sea! Toma orden en toda la cara. ¡Maldita sea! ¡Qué no mal rollo! Esto no huele a emboscada. ¡Ah! Primer lagazo, señores. Vale, parece que están atacando París, ¿no? Pero ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán esos, tío? Nos traicionan. ¡Oh! El Temple. Desenvainar y proteger. Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. Y ya sabéis quién somos, ¿no? ¿Verdad? Este, el de la espada gigante. Pues este somos nosotros. El rey Felipe actúa antes de lo previsto. Hay otras fuerzas en acción. ¿El Papa? Los asesinos. ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar. ¿A dónde va? No prevaleceremos. Date prisa. Salvemos la orden. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Toma la espada y el libro. Escóndelos, que los asesinos no los cojan. Gran maestro. ¡Vete! Vale. ¡Hostia! Se nos ataca. ¡Corre! Sigue a demolé, objetivo completado. Y ahí me dan la opción de... Madre mía, con los lagazos. Me dan la opción de atacar, pero como que no, ¿sabes? Defender del puente. Buena manera de defender, aunque no lo parezca. Si levantas el puente, obviamente nadie puede ir a por ti. Pero a nosotros nos dejan marcado este camino. Y yo, obviamente, pues, como no soy tonto, ¿sabes? O por lo menos lo intento. Vamos a ir todo de frente, vale. Creo que tengo que ir por aquí y ahora por aquí. Vale, subimos por arriba. Caen personas. Dan la... Gazos. Por favor, eso. Eso es. Ay, Dios mío. Y la verdad es que... Oh, para subir, shift y pa y espacio. Pausa iba a decir, ¿sabes? Hostia, eso era un asesino, por si no lo habéis notado. Coño, este pavo está un poquito regular, ¿no? Es como que la espada de Excalibur le tiene la espada de Excalibur en la espalda. Cosa que debe de doler. Yo... Detened aquí, pero si soy el amo. Yo aquí, chaval, ven aquí, ven aquí. ¡Abre él! ¡No! ¡Asesino! ¡Ven aquí! La verdad es que me duele bastante. Mata al asesino, chaval, ya sabes, sin miramientos. ¡Salta, madafaka! ¡Corre! Hostia, qué lento eres, compañero. Si yo iba a tener un asesino, me hubiera dado 20 brincos. Por cierto, para los que os lo estéis preguntando, no puedo matarle, ¿vale? Parece que estoy bastante cerca y de hecho estaría lo bastante cerca como para embestirle, como para ir a por él. Pero no puedo ir a por él porque ahora hay una... Efectivamente, nos tiran esta granada, el chico desaparece. Y tenemos que... ¿Sabes? Pues una batallica que nos tenemos que ir a por él. ¡Venga a tu casa! Pulsa E para parar golpes. Como ahora, por ejemplo, ¿veis? Y... A tu casa, flipado. Tengo que dejarle que se pire, ¿veis? Sí, la verdad es que las animaciones no son del todo... No está bien hecho el juego, no está bien hecho. O sea, está, no sé, está deprisa, corriendo y de mala manera. Pero bueno, nuestra misión es matar al asesino. Y por mucho que me duela, pues para allá que voy. ¡Bum! La verdad es que estoy dando unas hostias finas, ¿eh? Madre mía, con la espadita esta. ¡Mi espada! ¡Ay! Ingenuo. Es como una espada escopeta, ¿no? Tiene, pues, unas cargas. Y esto... Para mí. Vale, hemos cumplido la misión que nos ha encomendado el gran maestre. Hemos conseguido recuperar el libro que nos había sido robado. Y ahora, como nos ha dicho, tenemos que esconderlo. Así que, qué mejor que un sitio... De este pelo. Para esconder las cositas. Vale, os voy a hacer un spoiler, ¿vale? Os voy a hacer un spoiler
pero es un spoiler muy, muy, muy sin más. Y es que el final del juego, en la última misión del juego, pasa justo en esta sala. En esta sala, ¿la veis? Pues acordaros, porque al final del juego la vamos a pasar en esta sala. Y la verdad es que dice, esconde el libro y esconde la espada. El libro está bastante bien escondido, las cosas como son, pero la espada, ¿sabes? La espada que está ya a la vista de todo el mundo, es como... Ok, por mucho que esté en una sala resguardada, no sé, muy escondida no la veo, sinceramente. Pero bueno, esa parece que es la mejor espada del juego, y no solo lo parece, sino que lo es. ¡Ay, Dios, que lo han pillado al Jax! ¡Jax! ¿What? Madre mía, después de todo la caza de asesino que nos hemos pillado ahí. ¿Os habéis fijado que el equipamiento de ese asesino, bueno, de ese asesino y del otro, era muy parecido al de Altair? Solo que en negro. 7 años después. Han capturado a Jax de Molay. ¿What? Están quemando peña. Y ahí está Jax, míralo. Ahí está. Antes de fin de año, responderás por tus crímenes contra Dios Todopoderoso. Y tú, Rey Felipe, no hay castigo demasiado severo para el gran mal que has infligido al Temple. ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Consumida en las llamas del hambre y la ira, así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Más quisiera. Si vamos a ejecutar un sniffer, se más quisiéramos, vaya. ¿Un sniffer? ¿Un qué? Vale. ¿Tú quién eres? Veo algo. Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente ya controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación, ONGs. Pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD16, B13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Helix de Abstergo. Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, tú decidirás qué será lo siguiente. Te esperaremos. Vale. Como veis, se nos acaban de descubrir los malos y los supuestos buenos, como podéis ver. Se ve que, como siempre, Abstergo, pues está como lleva siendo durante toda la saga, está controlada por los templarios. Y pues hay una pequeña facción que se dedica a luchar contra ellos. Pero bueno, empezamos con la historia real. Versalles, 27 de diciembre del 1776, 400 años después de la historia de antes. ¡Oh! ¡Un jabalí! ¡Ay, jabalí, no, que te como! Y aquí está Arnaud, sí señor. El pequeñajo. No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta malecilla llegue a mí. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar, Sí, padre. Obviamente, como Arnaud, como buen asesino, o buen futuro asesino, se va a pasar esa indicación por el forro de lo de abajo. Pero bueno, como veis, el chaval se está aburriendo, está en Versalles. Por cierto, yo he estado en Versalles, en el Real, e impresiona Cantidubi. Está mirando el cuadro, en plan, ahí este cuadro me suda un rato el nabo. ¡Uy! Ya estamos. ¿Habéis visto? Aparece pelirroja. ¡Pelirroja! ¡Ven para acá!
¡Ven para acá! Aparece una mujer y hace con nosotros lo que nos les da la gana, ¿eh? Es increíble. ¿Y yo qué tengo que hacer? Obviamente, ir a por ella. ¿Qué me ha dicho mi padre? Que no me mueva. Por los cojones, ¿sabes? ¡Qué lento! ¡Mira! ¡Mira! ¡No decías eso anoche! ¡Puta! Vamos para allá. Sí, señor. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Voy! ¡Ay, el ternazco! ¡Ay, el ternazco! Yo me piro, que no me vieron. Estoy seguro de que si me dejo, en vez de al ternasco, me meten a mí ahí, chaval. Me meten al horno y me hacen como al ajillo, ¿sabes? Al ajillo. ¡Ven para acá, chica! Ven, me cago en todo. ¿Cómo puede ser que ella con falda gigante y yo con estas piernacas corra más ella? ¡Roba una mano! ¿Pero tú de qué vas? ¿Veis? Es que hacen con nosotros lo que les da la gana. O sea, nos dice, ¿a qué no robas una? ¿Y qué haces tú? Pues como eres tonto del culo, la robas. ¡Ah! No, no quiero. Rompe el campo visual de tus perseguidores para crear tu última posición conocida. Para su alteza real. Ok. No para gentuza como... Madre mía, vaya lagazo, majo. Ya te tengo. No, no, en realidad no me tienes, Siento, lamento decirte eso, pero en realidad no. Yo, por cierto, voy a tirar para acá. No me está viendo. ¿Cómo me está viendo? Si está está de espaldas. ¿Cómo coño me está viendo? Se supone que cuando aparece la línea esa... ¡Oh! Se me abrieron las cestas. Usa tu última posición conocida para alejar a los guardias de la puerta. ¡Pelirroja! Me cago en todo. ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? ¡Claro! ¡Elis! He venido con mi padre. ¡Elis! Y yo... Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? Escucha. Coño. Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía, yo soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. Vamos, vamos. Madre mía, se nos pone una cara bonita delante y nos perdemos, tío. ¿Cómo se nota que nos pierde lo de abajo, sabes? Aunque este niño, ¿qué tendrá? Por favor, lagazos no, tío, lagazos no. Habéis visto, ¿no? Era esto a lo que me refería. Esos lagazos que no vienen a cuento. Pues esas cositas. Estamos en el mismo sitio de antes, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta. Hemos ido por ahí y hemos vuelto por el mismo lado. Son y 10. Habíamos quedado a él con él en punto. Ay, Dios mío, el primer disgusto ya del juego. La madre que me parió. Habéis visto, ¿no? O sea, en parte te dan a entender que has llegado tarde a cuando habías quedado con tu padre, que él iba a llegar en punto y son y 10. O sea, el juego te da a entender que si hubieras llegado a la hora, probablemente tu padre no estaría muerto. Entonces, te dejan ahí con la duda, ¿sabes? En plan, mal hijo, que eres un mal hijo. 13 años después, seguimos con el mismo reloj, clavado a la misma hora, por cierto. Y es normal porque es lo único que tendrá como recuerdo de su padre. A las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites, vas a hacerte daño. ¡Yo me piro! ¡Oh! ¡Madre mía, cuestión! ¡No! ¡Mi reloj! ¡Mi reloj! Hostia, vaya antebrazos, tú. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Diable! ¡No! La madre que lo parió a los mariscales. ¡Mariscal! ¡Para mariscal que tengo entre las piernas! ¡Ven aquí! ¡Madre mía, cómo corre el mierda! Embiste a Hugo y no dejes que te ataquen. Y pasa por encima y debajo de los objetos. Como veis, dándole al shift y a la E,
pasamos por encima o por debajo de los objetos, ¿vale? La verdad es que una de las cosas que a mí más me ha gustado de este juego son las animaciones. Las nuevas animaciones que han implantado son muy, muy, muy bonitas. Y hacen, sobre todo las subidas y las escapadas, las hacen muy, muy llevaderas, sinceramente. Las hacen muy llevaderas. Me gusta mucho. Vale, pues ya le tenemos ahí. Ven aquí, condenado. Ahora sé que vas a girar para la derecha, lo sabía. Es que ya he tenido que grabar esto antes, entonces. Aunque ya me dejen vestirle, creo que no llego. ¿Veis? Ya sabía yo. Me cago en todo. Ven aquí. Ven aquí. Porque ahora sí. ¿Pero qué? Se pueden fallar las embestidas. Para... Antes no se podía, pero ahora sí. Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí, repíteme. No. ¡Hostia! Los colegas. ¡Vuelve aquí! ¡Me piro, güey! Hola, ¿qué tal? Escapa de la zona y hazte anónimo. Y obviamente, como no puede ser de otra manera... ¡Ay, Dios mío! Un hombre sabio, pues sí que empezamos bien. Rendirse, Víctor. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás haciendo esas cosas raras? ¡Ay, Dios! Vale, me piro. Vale, se ve que ya estoy... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Salta! ¡Condenado! Me están viendo, pero no los tengo en el punto de mira. ¡Ja! ¡Ay, que les di esquinazo! ¡Les di esquinazo, pendejo! Vale, están... Ahí veo otros de estos. ¡Ah, me voy a meter aquí! ¡Aquí, es mío! ¡Uh! Hostia, pues no les sacaba mucha distancia, Míralos. Qué cara de te voy a meter el sable por el orto y le voy a dar vueltas, chaval. Hasta luego, compañero. No dejes que te ataquen, objetivo completado. Entrada de la base de datos desbloqueada. François de la Serre, también. Aunque creo que no es buena idea salir ahora, porque como veis todavía están un poquito coscas, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a pasar bastante, ¿sabes? Bastante distancia entre ellos. Por lo que pueda pasar. Básicamente, por lo que pueda pasar. Pero bueno, como veis, un mini tutorial, nada más empezar el juego. Para saber cómo manejarnos, cómo hacer las escapadas. Y pues aquí vivimos, efectivamente. ¿Os acordáis? Os voy a poner un poquito en situación. ¿Os acordáis del chico? Bueno, del chico, del señor. Que nada más fallecer o morir asesinado nuestro padre. Nos dice, Arnaud. Pues... Ahora lo veréis. ¿Dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivier? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. Ay, ¿sabéis quién es esa, verdad? No me mires de esa maldita forma. Pelirroja. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, monsieur. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. ¿Y ya van 6 veces? ¿7? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y a hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elise. ¿Elise está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? Con usted tan ocupado. Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elise. Vale, pues secuencia 1, recuerdo 1 completado, recuerdos de Versalles completados. Y como veis nos aparece un nuevo menú. Y es que podemos continuar, ver en indicador de progreso o puntuar el recuerdo. Nosotros obviamente queremos continuar, queremos seguir con el modo historia. Así que nada, como veis, Elise, la chica, la chiquilla aquella, que nos hacía pasar unos buenos ratos, pues mirad en lo que se ha convertido. La verdad es que está bastante, para ser un cuadro está bastante bien, ojo, Así que nada, parece ser que llevaba un tiempo fuera y acaba de volver a la ciudad. Y como sabréis, pues nuestro... sabréis no, pero tiene toda la sensación de que...
¡Bug! ¡Bug! ¡Uno más para la colección! ¡Eres un bug! ¡Eres un bug! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Está atravesando la pared! ¡Está atravesando la pared! ¡Ay! Yo que iba a decir que los espejos tenían un poquito de reflejos y no... Y para decir cosas buenas sobre el juego. Pero después me pones esto, compañero. Yo es que de verdad, unas cosas. Pero en fin, ya lo iremos viendo a lo largo de todo el... Ya lo iremos viendo y descubriendo a lo largo de todo el juego, a lo largo de toda la historia. Y para los que os lo preguntéis, este cofre de aquí solamente se puede coger si creo que tienes la aplicación instalada de Nomad en Assassin's Creed Unity Companion, que creo que es una aplicación que está para Android y para iOS. La verdad es que no estoy muy seguro, pero creo que sí. Pero bueno, chavales, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Para ser el primer vídeo, yo creo que no está nada mal. Nos hacen una pequeña presentación, un pequeño tutorial de las cosas. No tan tutorial como antes, como en los antiguos Assassin's Creed, pero por lo menos te enseñan a manejarte, te enseñan a las escapadas, que es lo más importante, a cómo hacer un poquito de parkour. Y nada más, unos controles básicos, básicamente. Como veis arriba a la izquierda tenemos el este de vida y tenemos el nombre, SR Special K, ese es mi Twitter, ¿vale? Si ponéis eso en Twitter, ahí estoy yo, seguidme en Twitter, chavales. Así que nada más, como os estaba comentando, lo vamos a dejar por aquí. Segunda vez que grabo este primer capítulo de Assassin's Creed Unity, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, un pequeño like, un comentario o compartirlo con vuestros amigos. No os cuesta nada, es gratis. Y suscribiros si no estáis suscritos, por supuesto. Como digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo, ¿vale, chavales? Y nada más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, sé que es Special K, dándoos amor forever.